Solo de bongó en la música latina, se recomiendan sobre todo escuchar los solos de los grandes bongoceros cubanos y latinoamericanos. Por supuesto, también transcribir, escuchar, analizar las frases, los solos, los golpes, las células rítmicas, en fin. Obviamente, cada uno de nosotros tiene su estilo particular de ejecutar este instrumento, ¿no?